Doncs la prohibició de bicicletes a les voreres em sembla una conseqüència raonable del mal ús que fan algunes persones de la bicicleta a les voreres. Espero que no sé yo. ¿Prohíbe el uso de bicicletas y patinetes en todas las aceras? Es decir, que usted ahora mismo lo está haciendo mal, ¿lo sabía? No. ¿Ya ho ha prohibit? Sí, però si es posen pel carrer bici, pues va perfecte, perquè a vegades també utilitza la bicicleta i a mi m'agrada anar pels carrers bici, que llavors és el conducte normal que han d'anar i així no hi ha problema. Pues home, en teoria aquí és un carril preferent, no? Aquí no, justament en aquest tram no crec. No sé. Sí que lo veo bien. Yo también, pero si hay carriles bicis en todas las aceras, sí, pero si tú quieres ir en bici a cualquier sitio a trabajar o lo que sea y no tienes carril bici, ¿qué haces? Por la carretera. Y lo más peligroso. Que me parece que es una gran idea porque para eso es la para eso es el carril bici, que para que podamos circular los ciclistas con toda seguridad y no estar esquivando ni a peatones ni a gente con patinete. Este chico que ha pasado por aquí, si no estuviera el carril bici, ¿qué? Tendría prohibido ir por aquí. ¿Qué va a decir para un chiqui? Porque que nos dejen caminar para el menú. Claro. Sí, señor. Agradi, sí, señor. Sí. Pero yo veig que hi ha persones que no controlen, s'ha de respectar l'espai del vianant, s'ha de respectar, hi ha persones grans que s'assusten, no? I hi ha nens que van descontrolats i opino que és lògic que es faci. Pues no, no sabia. La verdad me da igual, porque voy igual. O sea, vas a ir, sí, aunque salgan estos titulares, vas a ir igual sí. Sí. Pero claro, tienen que ir con cuidado, porque van como locos. Perfecto. Bueno, pues yo creo que están bien los carriles bicis, pero... Pero por ejemplo, aquí acabamos de ver una persona claro, que pasa con bici. Sí, es lo que creo que realmente se tendría que respetar mucho más las carriles bicis. Claro, claro. Y que realmente está bien añadir, pero claro, también yo creo que al fin y al cabo va a haber más contaminación también acústica con todos los coches y tal, con el tráfico y tal. Se puede ir por carril bici, pero... ¿Y por qué no vas con un carril bici? Porque claro, si tengo que cruzar todo esto, pues tengo que pasar por aquí en medio. Más fácil. Claro, es más fácil. Sí, yo trabajo con esta mía, una bicicleta eléctrica, y con esto hago todo mi trabajo. Para mí es esencial, sí. Si no tengo mi bicicleta, no puedo trabajar. No puedo llevarle la comida al cliente. Te digo, a mí me parece bien, porque a veces es peligroso ir por la acera con la bicicleta. Así que sí, me parece bien y me parece bien que lo dejen también a menores de 12 años acompañados. Bueno, yo pienso que eso... Claro que nos afecta porque nosotros andamos repartiendo y... Necesitamos accesibilidad, necesitamos rapidez. Entonces, si limitan todo eso... Bueno, me parece bien, porque además yo siempre he ido por carril bici. Me parece bien. Pues el día a día lo vivo bastante estresante porque hay muchos usuarios en la calle, hay muchos patinetes, hay mucha gente con patines de línea, mucha gente que realmente va por el carril bici que no debería estar. Entonces, para mí es una gran noticia. Vale, yo creo que la gente que no va por el carril bici es porque le falta un poco de educación. Entonces, la infraestructura es presente en la mayor parte de las calles de Barcelona, pero claro, si la gente se va por la acera, le falta educación. Sí, yo lo uso prácticamente todos los días y, bueno, por lo menos en mis rutas tengo la suerte de que en general sí tengo ciclovías, pero de repente por otras partes igual tengo que haber una parte que vaya por la calle. Entonces, si lo prohíben, no sé, va a ser más difícil para todos. Seguro ahorras tiempo, dinero y, sobre todo, el impacto ecológico es mejor, ¿no? Claro. O sea, contaminación cero y te mantienes en forma. Todo el tiempo en bicicleta, en realidad. El coche muy poco para el fin de semana salir de Barcelona, pero aparte de esto, el coche muy poco. Que Barcelona es una ciudad de medida mediana y geográficamente, entonces yo creo que está muy bien. Para ir en bicicleta es perfecto. Coincideixo que la xarxa està bé, però no està igual de bé a totes les parts de la ciutat. Hi ha parts com aquí, a Poblenou, que està molt bé, no cal fer servir la vorera. Absolutament sí. Además, soy italiano, entonces... Puedo notar la diferencia. Yo sí pienso que hay bastantes carriles bici, sí, hay bastantes carriles bici. Y están bien preparados, sí. Yo veo que más preparados están las calles que los carriles bici. Yo he visto más calles, o sea, con baches y cosas que los carriles bici. Los carriles bici sí están bien. Yo los veo bien. Yo creo que hay una red bastante grande ahora mismo, que si comparamos con hace 5 años o hace 10,
la cantidad de kilómetros de carril bici es muchísimo más grande. También es verdad que creo que también hay muchísima más gente usando bici, entonces esto habrá que verlo. Habrá que ver cuando se ponga en marcha y cuando realmente la gente esté realmente usando el carril bici, solo los ciclistas, si realmente tenemos capacidad o no. Totalment, perquè a més hi ha una xarxa cada cop més àmplia de carrils bici, vull dir que està molt endreçat. Però hi ha altres parts que, a Sarrià, a la part alta, que no hi ha, o hi ha molt pocs carrils i per tant és lògic aquí, al Poblenou, però potser en altres llocs no, perquè et jugues la vida anant a la calçada. Claro, en esa parte donde no está el carril bici no tengo cómo llegar, si es que no está habilitado y si se prohíbe no podría. Yo estoy contenta en aquest sentit perquè crec que s'està fent de forma ordenada, respectant carrils de vehicles, carrils bici, zones d'aparcament. Jo estic contenta amb el creixement i l'aposta per carril bici. Yo creo que Barcelona está mucho mejor para ir en bici ahora. Hay muchos carriles bicis por todos lados y lo encuentro muy bien. Al final creo que la gente tiene que apoderarse otra vez de las ciudades y que los coches poco a poco se tengan que irse fuera o que no se vean, por lo menos. Que potser es pugui fer millor, que puguin haver-hi més senyals de circulació, no? de l'ús ciclista i això, potser també. Però crec que Barcelona ha fet una aposta per carrils bici i a més, la gent l'ha acceptat perquè cada vegada són més usuaris. Doncs a les zones que no estan preparades el que faig és evitar els carrers amb molt de trànsit, anar per carrers més petits. Si és imprescindible, doncs vaig a la vorera, sempre respectant el vianant, evidentment, i quan puc, doncs baixo a la calçada com un vehicle més, i al final jo tinc carnet, vull dir, has de saber, conec com funcionen les regles del trànsit, o sigui que no hi ha problema. Hombre, más mejor, siempre. Yo diré siempre mejor. Es verdad que hay varios que tienen menos, hay varios que tienen más. Ahora con la supería, los barrios de la supería, se puede ir tranquilamente en bicicleta, yo lo encuentro muy bien. Sí, sí, yo pienso que sí está preparado, Barcelona es Barcelona. Si se lo proponen, claro que pueden hacerlo. Pero mira, eso mismo de los patinetes ahora, que no pueden entrar a los metros, que no pueden... Me parece que están siendo demasiado restringidos, sí. Tienen que tomar medidas, pero no, tampoco muy... Tienen que ponérselo fácil a la gente igual, no muy difícil. Pues jo crec que els patinets elèctrics són vehicles molt més difícils de controlar, acceleren molt més ràpid i frenen molt més ràpid que les bicicletes, per exemple, inclús si són elèctriques. I, bueno, jo la veritat és que soc usuari de bicicleta i tinc una bicicleta normal i una bicicleta elèctrica, la faig servir cada dia i els patinets no m'agraden tant. O sigui, jo soc més pro bicicleta. Me ayuda bastante porque el recorrido que hago en patinet... Yo estoy estudiando una maestría y al lugar al que voy me demoro 15 minutos. Mientras que antes en transporte público era más, podía ser 40, mientras que ahora depende de mí. No sé, es mucho mejor ahora que tengo el patinete. Sí, sí, yo creo que es peligroso porque a veces están los niños y a veces con las mascotas mismos estás. Hasta ahora por lo menos yo no he tenido problema. Encuentro que sí, alguna vez hay gente un poquito más temeraria en su forma de actuar, pero... En general, por lo menos me ha resultado bien compartir este carril con las bicicletas o gente también en patines. Mientras no vayamos muy apurados, mientras las personas andan, como decir, a lo loco, andan siempre a lo loco en la calle y se meten en el carril bici. Lo que pasa es que anda en bicicleta como nosotros, siempre miramos lo que respetamos y a las personas igual, porque la persona se equivoca, entonces tú tienes que estar a la viva. Pues ahora mismo, por ejemplo, está pasando este chico y realmente puede estar aquí un niño o quien sea, le puede atropellarlo, claro, exacto, y entonces ¿quién se hace responsable? Se puede fugar fácilmente con la bici. Lo que veo es que sí, que va con el casco, va con el patinete, o sea que las medidas de seguridad a nivel de bicicleta y patinete las sabe. Sí, sí, o sea, también uno que ya ha tenido tal vez el accidente alguna vez sabe que es mejor andar con el casco, así que sí, las conozco y hasta ahora todo bien en el sentido. Pues a veure, no tenia ni idea d'aquesta notícia. Crec que si un membre de la família de Trias o de que sigui, m'és igual que sigui qualsevol polític de qualsevol partit,
no se'l pot criminalitzar si un familiar seu ha fet una conducta il·lícita. Vull dir, això cadascú, cada pal aguanta su vela, no? com es diu. Si aquest senyor és bo per la ciutat de Barcelona, si el seu fill o qui sigui s'ha equivocat i ha fet una cosa malament, que no té res a veure amb el seu pare. Bueno, mira, mi opinión sobre eso es que siempre, en este tema político, siempre hay información que es verdad, que es mentira, información que hacen desprestigiar a esa persona, información que hacen positiva a esa persona. Yo, mientras haga bien las cosas, yo apoyo a todo político. Mientras haga mal, claro que no lo voy a apoyar. Pero bueno, que si es verdad o es mentira, no sé. Eso no hay forma de saberlo. Bueno, lo que haga su hijo no debería implicarle, pero si al final su hijo ha tenido algún tipo de concesión o beneficio por la posición de su padre, entonces sí. Bueno, están investigadas, yo te digo, si están investigados es que hay algo. No creo que la justicia vaya así al azar porque es una familia u otra. Bueno, si es zona no edificable, pues no se debería haber edificado, ¿no? Pues, que nada, que sigan investigando. Bueno, no podemos juzgar a la gente hasta que realmente no haya una sentencia. Y otra cosa también importante es que al final todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene que... O sea, al final tú tienes que responder por los actos que haces tú como político y como persona pública. Lo que haga tu familia, hombre, tendrás que juzgarlo en el sentido de estar de acuerdo o no, pero no puedes asumir tú las responsabilidades de lo que haga tus familiares en ese sentido. Qualsevol polític que, no, que en una precampanya surt alguna notícia que no és precisament exemplar en el comportament, pues pot tenir repercussions negatives. Ara jo no em posiciono i crec que podria ser falsa, o sigui, vull dir que jo tampoc no em crec les notícies, aquestes oportunistes que puguin sortir. Bueno, para empezar, investigado no quiere decir que es culpable. Entonces, que se deje a los jueces hacer sus trabajos. Pero por otro lado, creo que la integridad moral de una figura así, ¿no? de importancia pública es importante. Entonces, me imagino que es algo que le afecta. Si es demostra, vull dir, tenir comptes a Suïssa com a qualsevol país del món, igual que a Espanya, no és un delicte. El que és un delicte és que si tu no declares això i ocultes al fisco, no? Jo, perquè tingui comptes a Suïssa, pues, me n'alegro per ell. Si té diners i els pot deixar a Suïssa, pues, perfecte per ell. El problema és si no paga els impostos corresponents aquí. Això és el que s'hauria d'investigar. Si això pues, es demostra que no ho ha fet correctament, pues, evidentment que és un atac en el seu historial, per dir-ho d'una manera. Jo només sé que són tots uns lladres. Vostè no creu en la política? No. Tots uns lladres, tots els polítics són uns lladres, tots. Votem per un, votem per l'altre, votem pel que sigui. Tots van a omplir-se. Y mira, que sean políticos de todos, yo creo que de todos inclinaciones políticas, pues una lástima, pero sí, que existen las cosas que son ilegales, que se hacen, y yo creo que todo el mundo está un poco harto de que los políticos se ven involucrados cada dos por tres en tramas así. Ahora hay que dejar la justicia hacer su trabajo también, ¿eh? No sé si está incriminado ya, si está condenado. Bueno, investigado, pues todavía entonces no se ha aprobado nada, ni hay que ver lo que va a salir. Doncs que coneixo el Xavier Trias, que havia estat l'alcalde d'aquí de Barcelona i ara està en el candidat a les eleccions. I sobre el tema del seu fill no tenia ni idea i no sé si serà cert o no. Estic bastant al marge de tot aquest tipus de notícies oportunistes i llavors jo prefereixo que les coses no, sortint com més consolidades, que realment es demostrin, llavors és quan me les començo a creure. Le manchará, por supuesto que sí, porque al final crea cierta desconfianza y más si sabes que tu familia, o sea, que tú eres un personaje público y que tu familia realmente, o sea, que tú por el hecho de ser un personaje público vas a tener ciertos escándalos a tu alrededor, no es bueno para tu imagen, pero la gente también tiene que ser, digamos, consciente de que cada uno tiene que hacer lo que, o sea, responsabilitzar-se del que fa. Potser sí, justament ara, però també trobo que justament sortir aquestes notícies ara és molt electoral el tema.
es el que yo opino, porque no tiene idea de lo del selfie, claro, si es cierto o no. Bueno, no lo beneficiaría, pero tampoco es el objeto de la justicia. Si está investigado que sea el hijo de Javier Taras o mi hijo, da igual. Si está investigado es que hay algo que hay que investigar, llegar al fondo de las cosas. Y mira, si la familia Trias tiene una influencia negativa por eso, pues no se puede hacer nada, así es, no lo vas a cubrir tampoco. No sé si votaré, perquè no crec en ningú. Ja tinc 70 anys i no crec en cap. M'he decidit per un, però el que vull no sortirà. Jo vull que surti Esquerra Republicana i no sortirà. Jo havia sigut a Convergència i Unió amb Bancora de baix. I sóc Esquerra Republicana, com eren els meus avis i els meus pares. I saps què t'ha dit? Que ja no sé ni de què sóc. Però jo la Colau no la vull tampoc, eh? Per a Colau que surti Maragall. Per què Ada Colau no la vol? No, perquè aquesta tia està fent el pitjor que pot fer. Uh-huh. És una... No, per mi no surt. No la vol, eh? No la vol. No, mai.